Muchas gracias, compañeros y compañeras, porque estéis aquí con nosotros en un acto tan entrañable, con esta carga emotiva de recordar lo que fueron esas elecciones hace 30 años y toda aquella gente nuestra. No voy a nombrar a ninguno, algunos ya no están aquí, pero sí decir que ellos empezaron la historia, hicieron la historia de los primeros ayuntamientos democráticos después de la República, ¿no? Y esa historia, además, tenía una sombría prehistoria. Hay que hablar también de eso, porque hubo antes 40 años de prehistoria, un tiempo de silencio, de miedo, de represión, un tiempo propicio al odio y a la confrontación. 40 años de uno de los desiertos sociales y políticos más deprimentes y más calcinadores de los que tuvo el siglo pasado, el siglo XX, que tuvo muchos además, ¿no? Pero debajo de todo eso, de ese desierto, existía sin embargo una semilla, estaba ese instinto de libertad privada y pública que salió adelante, y de pronto toda esta gente, todos estos compañeros que no tenían esa formación efectivamente para de municipalismo, para lo que había que hacer en los ayuntamientos, y sin embargo se sintieron políticos porque ellos querían defender el espacio público de la libertad y de la palabra, y supieron lo que había que hacer, porque esos mismos carteles que dicen cambia la ciudad, cambia tu ciudad con los socialistas, y es verdad, querían cambiar la ciudad, ¿no? No hay más que mirar el cartel. ¿Y qué querían hacer? Querían cambiar el urbanismo, los accesos, el medio ambiente, tener equipamientos educativos, deportivos, culturales, pero además querían más. Ellos querían entrar en el ayuntamiento y salir al balcón para ver una España donde sencillamente la gente se pudiera divorciar o las mujeres pudieran abortar, pero que lo hicieran porque lo decidían todos los ciudadanos, los hombres y mujeres que trabajaban y que luchaban y que construían y que hacían España, no la casta, las élites, las minorías que históricamente decidieron cómo teníamos que comportarnos los españoles. Querían mirar desde el balcón y ver estructuras colectivas de sanidad, universales, de calidad, educativas o de pensiones. Y la verdad es que miraban y no había nada de eso, nada, porque había que cambiar absolutamente todo. Aquí en Mieres hubo que cambiar hasta el río, hasta el río, porque era un basural, era, bueno, vivimos allí, vivíamos de críos allí al lado, a veces dentro de él. Y recuerdo una canción, 3-4 años antes de estas elecciones, de Víctor Manuel, que decía: río muerto, ¿quién pudiera clarear tus negras aguas? Ni él no lo creía, y nosotros éramos escépticos. Unos años después vino Juan Tesoro, que era presidente socialista de UNOSA, y dijo que había que clarear el río, y la derecha se rió. Y ya definitivamente llegó Borrell y efectivamente lo clareó, ¿no? Pero cambiaba tanto todo que cambiaban hasta las palabras. Porque yo sé que muchos os acordáis, pero otros no sabéis que en aquella época un obrero no era un obrero. Ojo, era un productor. Había productores, había movimiento, había frente de juventudes, había conspiración judeo-masónica, había tercios familiares y sindicales, arrastrando los pies, y había hasta asociacionismo político, decía, ¿no? Es decir, ese era el lenguaje del franquismo, y detrás de cada palabra había también un significado, un mundo de significados políticos, ¿no? Y a medida que esas palabras desaparecían, emergían otras que habían sido palabras proscritas hasta entonces, que estaban prohibidas: constitución, libertad, igualdad, estado de derecho, consenso. Consenso era seguramente una de las palabras que más claro dejaba lo que España en aquel tiempo llevaba dentro, ¿no? El afán de enterrar un tiempo de opresión, de violencia, de imposición, ¿no? De conjurar todos aquellos demonios colectivos que habían envenenado la historia de España. Y desde los ayuntamientos se trabajaba justamente en esa dirección. Ellos, cuando digo cambiar, fijaos, cambiamos hasta las metáforas. No era igual lo que evocaba el ruido de una moto en aquella época que ahora. Y os digo por qué, aunque os parezca raro, veréis. Este era un país muy pobre, muy pobre.
aquí en Asturias y en aquella época, que era la zona más industriales de España, yo recuerdo en los años 60, después del plan de Ullastres, de estabilización, muchos amigos míos y vuestros marcharon porque sus padres se fueron a trabajar a los telares de Verviers, en Bélgica o Alemania o a Suiza, iban con maletas de cartón y en vagones de madera muchas veces. Era otra vez un ejército vencido de españoles, ¿no? Esta vez por el hambre. Ellos fueron los que hicieron posible el milagro español y no otros. Y en aquel país, en la adolescencia, en la primera juventud, cuando escuchaba el ruido de una moto de mañana, ¿yo qué pensaba? Pues pensaba en una Lambretta, una Vespa, pensaba, evocaba a un minero que iba a barreo con miedo allí al tajo, o a un obrero que al ritmo del turullo pues iba a fábrica de Mieres allí con una tartera llena de comida humilde. Esa era la evocación que tenía, ¿no? La metáfora era esa. Sin embargo, ahora, cuando siento por la mañana, me despierta el ruido de una motocicleta, además, en fin, de acordarme de toda parentela, porque la edad, ya sabéis, que endurece mucho el carácter, pues pienso en eso, en juventud, que viene, pues va de vuelta a casa de madrugada después de una noche de diversión, ¿no? Eso es lo que indica cuánto ha cambiado este país en esos 30 años, ¿no? Ahora un país, pues, moderno, consumista y, bueno, que a veces confundimos, pues, el desarrollo con la tarjeta de crédito. Eso es así, ¿no? Pero lo que pensábamos en aquel momento todos, y por supuesto los socialistas, es decir, queríamos democracia y libertad, sí, claro que la queríamos con todas nuestras fuerzas. ¿Queríamos salir del franquismo? Por supuesto que queríamos salir del franquismo. ¿Queríamos ser europeos? Queríamos, claro que queríamos, pero sobre todo queríamos y teníamos una enorme voluntad de vivir mejor y de ser más iguales que habían vivido nuestros padres y nuestros abuelos. Eso queríamos vivir mejor, porque este había sido un país atrasado secularmente, y esa vehemencia para vivir, eso es el hilo conductor de estos 30 años, ¿no? Es el hilo emocional de la sociedad española en busca del bienestar. Fijaos, nosotros no hacemos como los franceses, que tienen una fiesta, la fiesta esta del asalto, la toma de la Bastilla, o los italianos que celebran el fin del fascismo, aunque ahora parece que vuelve, o los ingleses con las viejas glorias del Imperio Británico. Aquí, sin grandes exhibiciones de la bandera y sin andar cantando por ahí un himno, además ni siquiera pusimos letra, hemos conseguido una fortísima cohesión en la sociedad, una fuerte cohesión social a base de tres cosas: de crecimiento económico, de mayor igualdad y de equilibrio territorial. Esos son los factores que han construido el nervio de la sociedad española en estos últimos 30 años, que son los mejores desde que en Flandes se puso el sol. Son, de verdad, el balance entre libertad e igualdad de estos 30 años es el mejor de nuestra historia. Pero son 30 años, son muchos, y hay toda una generación que no vivió otra cosa más que esto, que no sabe nada de aquello. Y a esta generación hay que explicarle muchas cosas. Por lo pronto, nunca vivieron una crisis económica, y ahora estamos metidos en una de caballo. Ellos, es verdad que tenían un futuro con cierta precariedad, pero sus expectativas siempre iban a mejor. Ahora, pues, se pueden encontrar en el paro o con las dificultades para pagar la hipoteca. Eso siempre constituye una amarga novedad para quien no lo conocía, ¿no? Es decir, hay una generación de jóvenes españoles que durante estos años ha tomado decisiones económicas trascendentales para ellos, que se han endeudado por 20, 30 años. Y ahora ven con preocupación que pueden disminuir sus ingresos y, por tanto, bueno, pues se llega a una angustia, y eso tiene efectos psicológicos, tiene efectos sociales y puede tener efectos políticos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de decirles la verdad. Les digo, hubo tiempos mucho más difíciles y lo sacamos adelante. Pero es cierto que las cosas ya no van a ser ahora como fueron ayer. Es decir, no en España, en el mundo. Aquí se ha acabado esa especie de turbocrecimiento basado en el euro fuerte, el crédito fácil y el ladrillo milagroso. Eso se acabó. Que decirles la verdad, pero tampoco estamos, pues, para depresiones a lo Ingmar Bergman, ¿no? Para preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. No,
Para eso tampoco. Lo que tenemos que decirles es que los socialistas sabemos cómo salir de esta situación. Que estamos aquí, que nos sentimos con toda la responsabilidad y que nos sentimos capaces para sacar adelante este país. Eso es lo que hay que decirles. Que nos sentimos capaces y lo primero que habría que hacer sería pactar tres o cuatro políticas, porque estáis escuchando, yo creo que hay tres o cuatro cosas en las que todo el mundo está de acuerdo en España, creo. Para tres o cuatro años, tres o cuatro cosas. Una, solidificar el estado de bienestar, sin demagogias, porque ahora no se pueden hacer y nunca deberían hacerse, consolidarlo, rebajar las tensiones entre los territorios, reestructurar los sectores económicos que quedaron fundidos con esta crisis y pensar más en Europa, implicarnos más psicológica, intelectualmente, institucionalmente en Europa. Y eso debería una clase política, ya no digo como la de la transición, una clase política responsable debería responder también a esa, coyuntura y, por tanto, provocar el pacto y el acuerdo. Nosotros seguro, estaríamos dispuestos, desde luego, pero la verdad es que uno ve pocos síntomas en la derecha española de buscar el acuerdo. En los últimos cuatro años, en las anteriores cuatro años, en lugar de la cooperación, eligieron la crispación. Y ahora, en lugar del pacto, están eligiendo claramente la crisis. La estrategia que está utilizando en este momento la derecha española y el Partido Popular es sentarse a ver cómo la crisis pues nos va cocinando a fuego lento. Eso es su única intención, porque están en la idea de que este frenazo de un autobús que iba lanzado por la autopista del crecimiento, bueno, pues lo va a favorecer, con todo el pasaje, por supuesto, dedicado a la juerga. Pero es que esa autopista que nos llevó hasta aquí la diseñaron los desreguladores, los privatizadores, los liberalizadores, los desfiscalizadores del capital. Los tipos que hablaban y no paraban de la sapiencia del mercado y que demonizaban al Estado. Y ahora piden al Estado incluso más de lo que puede dar. Y eso es lo que debe de saber la gente y lo que debemos transmitirles. Que nosotros sabemos cómo salir de esto y estamos convencidos de que nuestras políticas son las adecuadas. Ahora tenemos que convencer a los demás. Tenemos que convencer a los ciudadanos con vosotros, con el partido, porque no tenemos otro instrumento. Están pensando en el oleaje social, llegará la crisis social y afectará a los socialistas, porque esto fue una crisis de valores, luego se convirtió en una crisis financiera, más tarde en una económica. Puede ser una crisis social y entonces tendría consecuencias políticas, sería una crisis política. Es el diseño que tiene esta gente, pero si hay oleaje social, que se pongan a nadar, porque en todo Occidente estoy convencido de que se van a imponer políticas de regulación, de supervisión económica, de control del Estado y, desde luego, políticas socialdemócratas que son las únicas que nos pueden sacar de esta situación y las que nos van a sacar de esta situación. Así que eso es lo que nos tenemos que explicar a nosotros mismos, los que tenemos que explicar a la gente y, sobre todo, a los jóvenes que no vivieron nada de esto. Es decir, los jóvenes hay que decirles que miren a veces atrás, pero no porque el pasado fuera mejor. El pasado no fue nunca mejor, siempre fue peor. Y lo tenemos muy claro todos nosotros, el pasado fue peor. Otra cosa es que haya que mirar al pasado, como nosotros hacemos permanentemente, no olvidar. Muchos de los que estamos aquí no nos hace falta que nos cuenten la verdad de aquellos años de los que hablaba Pablo. La sabemos, ahora que se habla de la memoria histórica, pero hay quien no la sabe, no tenemos ningún rencor, pero ninguna gana tampoco de olvido. Hay quien no la sabe, pero tienen derecho a saberlo. Es decir, la verdad ¿a quién hace daño? La gente tiene derecho a saber la verdad, aunque esa verdad nazca del sufrimiento más profundo. Porque el tiempo este en el que vivimos no se va a hacer más claro ni más diáfano porque olvidemos sin la verdad, porque olvidemos la verdad. Al contrario, se entenebrecerá con la oscuridad del olvido, ¿no? A veces escucho eso de hay que pasar página. Joder, sí, hay que pasar página, pero antes hay que leerla. Hay que leerla. La gente tiene que saber lo que está escrito allí. Porque es un país muy raro. Un país que no quiere saber, ni quiere preguntar, ni quiere preguntarse. Miramos hacia atrás porque somos un partido que tiene raíces muy, muy profundas y el único partido que tiene tantos años de historia.
tantos años, de obreros, de maestros de escuela, de poetas, de investigadores de República y de exilio, ¿no? Y eso genera lealtades que están incrustadas en la memoria. Así que cuando esa memoria la volcamos sobre, hace relativamente poco tiempo, 30 años, lo hacemos para evocar unos tiempos muy difíciles y a una gente, los socialistas, que dieron la cara entonces. Es decir, hoy estamos aquí por ellos, estamos aquí por los que lucharon contra aquellas mentiras que ensuciaban el aire. Estamos aquí por los que sufrieron aquellos años prohibidos. Estamos aquí, pues, por los exiliados que entonces regresaban. Estamos aquí por los cantautores, recordar, que ponían la guitarra. Estamos aquí por las banderas aquellas libres en las plazas. Estamos aquí por un país que volvió a ser altivo. Y estamos aquí, sobre todo, por los hombres y las mujeres que escribieron sus nombres en las listas, en las papeletas, en las candidaturas socialistas. Por eso estamos aquí. Muchas gracias.